La Alcaldía informa. Cerca de 400 niños y niñas culminaron la tarde del viernes 18 de enero los cursos de ballet dictados durante el periodo 2018 por el municipio de Esmeraldas a través del Conservatorio Municipal. Larry Preciado, encargado del conservatorio, destacó que los niños y niñas con o sin ningún tipo de destrezas ingresan a recibir clases durante todo el año lectivo. El acto de clausura permite que los padres de familia puedan ver el resultado de las horas de sacrificio que han tenido los niños de entre 4 y 16 años de edad. La preparación para que la escuela de ballet pueda desarrollarse de manera fluida entre se preparaba y todo lo demás, tenemos 4 años ya básicamente trabajando con resultados y todo, hablando de los 3 años, y estamos a punto ya de tener un profesionalismo, las personas, los niños que están más avanzados. Ana Cristina Pulgarín, de 16 años, con problema de discapacidad intelectual, es una de las niñas que culminó los cursos que por años su madre, María Gloria Hernández, soñó y que hoy, gracias al municipio de Esmeraldas, los recibe completamente gratuitos. Para mí es algo grandioso. Le cuento que siempre he tenido el deseo de poner a mi niña en lo que es ballet, pero he querido ponerla, pero ha sido imposible por la economía, porque mi capacidad económica no me alcanza para pagar un curso de ballet. He estado averiguando en las vacaciones y me dicen que es muy caro, que cuesta 60, 80 dólares, que no hay la mensualidad para pagar eso. Y aprovechando la oportunidad que vi el Conservatorio Municipal, donde se dan gratis las clases, eso a mí me dio mucha alegría de poder utilizar ese área para que mi niña pueda aprender lo que yo siempre quise que ella aprenda, como es el ballet. Y encontrarme con esas oportunidades es algo muy bueno, porque yo estoy segura que la comunidad esmeraldeña, la sociedad en sí, lo aplaudiría siempre, porque estas ayudas no se dan siempre y es una oportunidad muy importante para nosotros, los esmeraldeños, y para los niños que están iniciándose y que es un arte, en realidad una carrera que en el futuro los llevaría a ellos a alcanzar algo grandioso como es estar en las pasarelas a nivel internacional. A mí me gustaría que el señor alcalde, mi amigo y mi colega, no dejara este proyecto, sino que cada vez lo ampliara mucho más, para así nosotros tener la oportunidad de lograr algo mucho más grandioso en futuro. Durante el año se enseñan elementos básicos de la danza clásica y contemporánea, aplicados en cada nivel de aprendizaje. El acto de clausura estuvo lleno de mucha emoción y algarabía por los padres de familia, amigos y familiares que emocionaban a niños y niñas participantes de los cursos. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas. La Alcaldía informa.